Autoridades y sectores sociales aseguran que la llegada de Luis Fernando Camacho a Santa Cruz ocasionaría una nueva convulsión social. Es por ello que piden a la justicia revertir el fallo de sentencia en este caso de Santa Cruz. Autoridades y sectores sociales cuestionan la determinación del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, que ordena que Luis Fernando Camacho sea trasladado a Santa Cruz para llevar adelante su audiencia de juicio oral por el caso de Cretazo. Aseguran que la llegada de Camacho generará una nueva convulsión social al departamento cruceño. Es un acto de convulsionar, de confrontar, porque si coloca un pie Camacho aquí en Santa Cruz, algunos grupos radicales van a querer golpear, convulsionar, como siempre lo han hecho. Entonces, muy preocupante. Esperemos que esa decisión sea apelada ante otra instancia. De la misma forma, dejar en claro que el señor Luis Fernando Camacho tiene varios procesos, no solamente ese tema del decretazo, el cual él tiene que afrontar ante la justicia, ¿no? Eso, dejar en claro, algunos, los abogados están confundiendo a la población, diciendo que va a llegar aquí y ya lo va a ser gobernador. Eso es mentira. Seguramente van a querer crear zozobra, van a querer crear, ¿no?, problemas dentro de nuestro departamento, y nosotros no queremos eso, ¿no? Estamos viviendo, desde que Luis Fernando Camacho ha sido preso, estamos viviendo una paz en Santa Cruz. Hay progreso, hay trabajo y hay una relativa, ¿no?, respeto entre todos los ciudadanos. Entonces, no creemos que sea buena la figura de que este señor vuelva. Debería nomás quedarse en Chonchocoro y defenderse desde ahí como todos los presos que están, ¿no?